quero ficar devagarinho. Acá estamos nuevamente, consigo con pagando deudas, en este caso a la señora Nora Beiras. Bueno, no, hacer alusión a una, a uno de los afiches, al primer afiche que mostraba la sección 678 afiches, que era esta definición de lo que es la educación, lo que debe ser la educación para Piaget, ¿no? Esta lógica de la educación como un elemento transformador, como no, la no repetición. Y me parece que esto es lo maravilloso que tiene la educación y que tiene la política. Si uno piensa la política como un instrumento de repetición, entonces está en la imposibilidad de cambiar nada. Lo maravilloso de la política es eso, es la posibilidad de transformar. Para transformar tenés que tocar intereses. No generás consenso tocando claro. intereses. Generás ruptura, generás debate, generás crítica, generás polémica. Es la única forma de cambiar las cosas. Y me parece que la mentira es cuando se dice, ah, no, hay que cambiar pero con consenso. No, con consenso no cambiás. No. Con consenso lo único que haces es consolidar el statu quo que privilegia siempre a los más beneficiados. Telma, ¿nos querías contar algo? Yo sí, quería simplemente agregar algo en relación al tema de la CELAC, que habíamos en el informe anterior, que bueno, que se habló del tema Malvinas. También otros países hablaron, como el caso de Bolivia, de su salida al mar, pero algo que me parece muy importante, que es un tema que se comunica poco desde los medios de comunicación, pero que es muy importante, es el tema de la Antártida, porque entre Argentina y Chile han acordado digamos, llevar adelante el tema de la Antártida en forma conjunta, lo cual es muy, muy importante en un momento donde Gran Bretaña decidió exactamente en nuestro sector antártico, que se llama San Martín, llamarlo Reina Isabel II. Entonces, esto que va a ser un futuro conflicto, un futuro roces, un futuro problema diplomático, me parece que es una muy buena noticia que junto con Chile se esté pensando este tema tan importante que es el de la Antártida. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y...